El día jueves, el Congreso hizo caso omiso a una sentencia que había dado el Poder Judicial. La jueza Milagros Grajeda había fallado a favor de la SUNEDU para frenar el proyecto de ley que buscaba tumbarse la reforma universitaria. Por más que el Congreso había sido notificado de la decisión judicial de anular la aprobación del proyecto de ley, la norma en cuestión salió publicada en El Peruano el día 21 de julio. Los que firmaron la promulgación fueron los dos vicepresidentes del Congreso, quienes habrían cometido una infracción constitucional y podrían ser denunciados, según lo que sostiene el abogado Javier Larrosa. De todas formas, esta promulgación se vio frustrada tan solo horas después, luego de que la misma jueza aprobara el pedido que hizo anticipadamente Luciano López para que, en caso la ley sea promulgada, no pueda aplicarse a la SUNEDU. Es decir, la SUNEDU no está obligada a cumplir ninguna de las modificaciones que proponía esta ley. El Congreso ha apelado a esta sentencia y el caso está aún lejos de terminar. Para conocer los detalles de esta historia, revisa el informe en la página web de SUDAC. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales. SUDACA Perú. Buen periodismo.